En el programa de hoy. Y les vamos a presentar un nuevo proyecto que es un Forá Roadster con chasis de Ford 32. Hoy queríamos mostrarle una serie de productos especiales con los que tal vez muchos usuarios no están familiarizados, ya que están más bien vinculados con autos de competición o vehículos preparados. Hoy vamos a mostrarles el proceso de producción de los resortes paso a paso. Behind me is the 2015 Z06. It takes all the great things about the Stingray up to the next level, making it a true supercar. Quédate aquí. Todo lo que necesitas para tu vehículo está en EQ. Hola, soy Rodrigo de Hot Tracks, un taller que se dedica a hacer hot rod. Y hoy les vamos a presentar un nuevo proyecto que es un Forá Roadster con chasis de Ford 32. Lo primero que se hizo fue adaptar el chasis de Ford 32 a la carrocería Forá, angostándolo tanto adelante como atrás. Después se lo cerró todo para darle rigidez y se le hizo la cruz en el medio de caño redondo. Trajimos tanto el eje como el soporte de elástico de afuera, es un eje dropeado de Ford 40. Se siguió con el tren delantero, le fabricamos todo lo que son los tensores laterales y se usaron los frenos y las mazas de Ford 40. Se usaron llantas de Ford 35 y neumáticos 600x16 que le da un estilo de hot rod clásico. Para el tren trasero también se adaptó un diferencial de Ford 40 y se utilizaron los mismos tensores doblándolos y haciéndolos trabajar al costado del chasis. Bueno, se hicieron fabricar también los elásticos de acuerdo al peso del motor y para darle la altura tanto delantera y trasera que quede acorde al proyecto. El motor es un Ford válvulas laterales del año también 40, con algunas mejoras que son las tapas, la admisión y carburador. Y fabricamos tanto las patas delanteras del motor como la pata de caja para colocarlo en el chasis de Ford 32. La carrocería es de un Ford A original, Roadster año 1929. Lo único que va a haber que hacer es adaptar el subchasis a toda la curva que tomó el chasis ahora. El cliente vino con la idea de hacer un hot rod. Contaba con algunas partes como la carrocería y lo fuimos guiando para hacer un hot rod clásico o vieja escuela, como quieran llamarlo. Nos gusta la idea esa de meter un eje dropeado, un válvulas laterales y volver un poco a lo que fue el origen del hot rod, no tanto a un street rod. Pueden seguirnos a través de nuestra página que es hottracks.com.ar o a través de nuestra página de Facebook que es Taller Hot Tracks. Neumáticos Rosmin, más de 15.000 neumáticos y 8.000 llantas en stock. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Finpex, productos de freno. Glasurid, la pintura original de su vehículo, recomienda su línea 90 de pintura base agua, la más alta tecnología alineada al cuidado del medio ambiente. Repara tu auto con la mejor pintura. Elegí Glasurid línea 90, la pintura ecológicamente responsable. Shiny Cars, centro de estética automotor, tratamientos cerámicos, sacabollos, capacitaciones, venta de insumos y productos para el mantenimiento vehicular. shinycars.com.ar. Al regreso, en EQ. Hoy queríamos mostrarle una serie de productos especiales con los que tal vez muchos usuarios no están familiarizados, ya que están más bien vinculados con autos de competición o vehículos preparados. Hoy vamos a mostrarles el proceso de producción de los resortes paso a paso. Behind me is the 2015 Z06. It takes all the great things about the Stingray up to the next level, making it a true supercar.
sigamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Bienvenidos nuevamente a Land Rover. Hoy queríamos mostrarle una serie de productos especiales con los que tal vez muchos usuarios no están familiarizados, ya que están más bien vinculados con autos de competición o vehículos preparados. Como demostramos en otras notas con Equipment, los productos Land Rover están a la altura de las mejores marcas internacionales, pero con varias ventajas. Una, que hoy en día son mucho más fáciles de conseguir. Segundo, su precio es muchísimo más accesible. Y tercero, cuentan con la garantía y el respaldo de una empresa que se encuentra en el país. Una opción que muchos usuarios no conocen es la del baño en glicerina. Land Rover la ofrece en la línea competición y se puede aplicar a los termómetros y a los manómetros mecánicos. El baño en glicerina presenta varias ventajas. Una es la de amortiguar las vibraciones propias del vehículo, lo que permite una mejor lectura y evita un desgaste prematuro de los componentes del instrumento por el rozamiento y la fricción. La otra ventaja del baño en glicerina es que estabiliza, por decirlo de alguna forma, los cambios bruscos de presión del fluido que se está sensando. Por ejemplo, en los manómetros de combustible o de turbo, es muy útil para eliminar estas vibraciones y así optimizar el uso del instrumento. Otro instrumento que pueden encontrar en Land Rover y que no van a encontrar en ninguna otra marca nacional ni en las chinas es el manómetro de óxido nitroso. Este gas se utiliza para aumentar la cantidad de oxígeno disponible en la combustión y así aumentar la potencia. El nitrógeno liberado también funciona como un amortiguador térmico dentro de la recámara de la energía, del exceso de energía que se produce. Deben recordar que, como hay un aumento del comburente, es necesaria una mayor inyección de combustible para que la mezcla entre combustible y comburente sea óptima. Y si estamos hablando de una mezcla óptima, pasemos al siguiente instrumento, que es justamente el indicador de mezcla aire-combustible. Este instrumento, al que nosotros le llamamos mezclómetro, pero que se suele conocer como ratio o como air fuel, lo que indica es la mezcla de aire y combustible que se genera durante el proceso de combustión, por lo que es un instrumento imprescindible para lograr una correcta puesta a punto del motor. Si lo que se sensa es más oxígeno que combustible, se dice que es una mezcla pobre. En el caso contrario, que haya más combustible que aire, lo que se dice es una mezcla rica. Para la indicación, este instrumento utiliza una serie de LEDs de colores. El cuadrante se encuentra permanentemente iluminado por un LED azul de alta intensidad, lo que le permite una larga vida útil y un bajo nivel de consumo eléctrico. Y permite también una muy buena visualización durante la noche. Para efectuar la medición, este instrumento utiliza un sensor de oxígeno, también conocido como sonda lambda. Este sensor lo que realiza es constantemente una comparación entre el oxígeno dentro del múltiple escape y fuera de él, y genera una diferencia de potencial, que es lo que el instrumento lee y muestra en la pantalla. Para tener una correcta señal, el sensor debe alcanzar la temperatura de trabajo de aproximadamente 300 grados. Es por eso que existen dos tipos de sensores: aquellos que poseen una resistencia calefactora, que tiene 3 o 4 cables, y los que no la poseen, que tienen 1 o 2 cables. La diferencia entre ambos es que uno alcanza más rápidamente la temperatura de trabajo que el otro. Recién les mostramos un instrumento que mide lo que sucede en el múltiple de escape. Ahora vamos a mostrarle otro que mide lo que sucede en el múltiple de admisión, esto es el vacuómetro. Justamente el vacuómetro lo que hace es sensar la depresión que se produce en el múltiple de admisión cuando los cilindros absorben la mezcla. Su aplicación es muy útil, ya que detecta fallas en el motor y además posee la gran virtud de indicarnos el régimen óptimo de aceleración para el máximo rendimiento del motor con un mínimo consumo de combustible. Como acabo de comentar que este instrumento se usa para medir fallas en los motores, existen lo que llaman vacuómetros de taller con un diámetro mayor que facilita su lectura. En la parte de soporte técnico de nuestra página web van a poder encontrar una tabla en la que les damos valores aproximados para detectar posibles fallas en el motor. Otro producto muy útil para quienes están en la competición o para quienes exigen mucho a su motor, sea por cuestiones de trabajo o por cuestiones de diversión, es el vigilador de motor, también conocido como pare de motor o protector. Este instrumento, por ejemplo, fue instalado en toda la flota de los Fiat Linea que corrieron en el 2011 en el autódromo antes del TC.
y hoy en día se está instalando en toda la flota de los Sonic que van a correr durante este año en Uruguay. Este instrumento lo que hace es alertarnos mediante una alarma sonora y una luz ante la baja presión de aceite, la alta temperatura o la baja carga de batería. Y eventualmente, si el problema no es corregido, para el motor para evitar daños mayores. Finalmente, un producto muy interesante y poco conocido es el velocímetro de display digital de 7 segmentos. Este instrumento es ideal para aquellos que están armando un vehículo o quieren contar con la máxima precisión en velocidad y kilómetros recorridos. Esto se debe a que puede adaptarse a la pisada del vehículo sin importar la relación de transmisión o el rodado. Además, este instrumento cuenta con un micro teclado con el cual es posible resetear un odómetro parcial o visualizar el odómetro total. También tenemos muchos otros productos, como los manómetros de turbo o de combustible, que los invitamos a conocer visitando nuestra página www.orlandrover.com.ar. Goma. Desde 1938, fabricando autopartes de goma y goma metal de alta calidad. Garantía de 12 meses sin límite de kilometraje. Automecánica Buenos Aires, el centro de negocios de la industria automotriz sudamericana. Aftermarket, OEM, equipamientos y servicios reunidos en la exposición más importante de la región. Del 12 al 15 de noviembre en La Rural. Más información en www.automecánica.com.ar. Organiza Messe Frankfurt Argentina. Auspicia la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Hola amigos de Equipment, mi nombre es Marcelo Ambroa, yo soy el gerente comercial de RM Resortes. Hoy vamos a mostrarles el proceso de producción de los resortes paso a paso. Como primer paso vamos a hablar de la materia prima que utilizamos. Nosotros recibimos acero SAE 9254 y 9260, con características especiales para fabricar nuestros resortes. El acero que utilizamos está certificado por normas ISO 9001 que garantizan la calidad de nuestros productos. Vienen en varillas con largos y diámetros especiales para que nosotros podamos fabricar nuestros resortes. Una vez recibido el acero, se procede al corte de las varillas en los largos necesarios para la fabricación de cada resorte. Una vez que las barras están cortadas a medida, se introducen en el horno para que sean calentadas a temperatura constante. El horno, en todo su largo, tiene controles de temperatura para que esté en una temperatura uniforme para evitar cualquier tipo de variación en el calentamiento del material. El seteo del arrollado se hace computarizado para tener el control de todas las partidas de los resortes. Actualmente contamos con uno de los catálogos más completos del mercado y al día de hoy contamos con más de 960 códigos en nuestro catálogo. Bueno, una vez que el resorte es arrollado, cae en la batea de aceite en la cual se templa para poder seguir trabajándolo. El resorte termina así, lleno de impurezas, y necesitamos lograr que el resorte termine con un pulido para poder trabajarlo de esta manera. Para eso se tiene que hacer un proceso de shot pinning, a través del cual se lo bombardea con pelotitas de acero para que el resorte tenga la terminación necesaria para que pueda continuar el proceso de producción en la cabina de pintura. Wobron, trayectoria e innovación tecnológica. Líder en línea automóviles, utilitarios y pick-up.
Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar. FATE, con su centro de ensayos, realiza mediciones de todos sus productos que permiten producir neumáticos 100% confiables y seguros. FATE, tecnología en neumáticos. Aielo Tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería, autos de colección, volantes. Luego de una breve pausa, regresamos con más EQ. Mi nombre es Marcelo Ambroa, yo soy el gerente comercial de RM Resortes. Hoy vamos a mostrarles el proceso de producción de los resortes paso a paso. Behind me is the 2015 Z06. It takes all the great things about the Stingray up to the next level, making it a true supercar. Continuamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Ahora comienza el proceso de control de calidad y pintura. Una vez que el resorte esgranallado termina así, ya pulido, para que siga el proceso de pintura. Previo a eso, se le hacen 5 controles de calidad, uno por uno a cada resorte, para evitar cualquier falla en el producto terminado. Este es otro de los controles de calidad que se le realizan a nuestros resortes. A través de esta prensa de carga, se mide la carga de los resortes y se la compara contra la curva estándar del desarrollo del mismo, para ver el correcto funcionamiento en elasticidad y resistencia del resorte. Los resortes se pintan con una pintura en polvo electrostática, la cual se adhiere al resorte y, como vemos acá, pasa al horno de pintura, en el cual se calienta y se termina de adherir al resorte, dándoles un buen acabado. Ahora entramos en la parte final del proceso de producción del resorte. Un paso previo al embalado es que algunos resortes requieren la colocación de una manguera de PVC para el correcto funcionamiento dentro del conjunto de suspensión. La parte final del proceso de producción es el embalado. A través de todo el proceso, nosotros contamos todos los controles de calidad que se le realizan a nuestros resortes. El último se realiza aquí, que es donde se miden las parejas de resortes para que sean exactamente iguales, uno por uno. Cada resorte se controla para que, una vez embalado, no tenga ninguna diferencia uno del otro. Cada juego de resortes lleva dentro de la caja un certificado de garantía, el cual avala al conjunto con una garantía de 2 años. En este certificado ustedes podrán encontrar todas las características de nuestros resortes y también un código en el cual, ingresando en la página www.rmpoint.com.ar, ustedes pueden cargarlo y sumar puntos para obtener premios. Ese es nuestro sistema de beneficios y recompensas llamado RM Point. Para más información sobre nuestros productos, pueden consultar nuestra página web www.resortesrm.com. Muchas gracias. Tronador. Todo en accesorios y equipamiento 4x4. Calidad ISO 9001. Visite tronador.com.ar. Con Lámparas Vega siempre es de día. Blue Clear, Blue Intense, Plasma Gold y Plasma White. www.vega.com.ar. Embragues IAR, constante evolución y liderazgo. Tecnología aplicada en vehículos pesados y maquinaria agrícola. Embragues IAR, la evolución de una marca. IARmetal.com. Olvídate de la franela y la silicona por separado. Ahora todo se resuelve en un solo paño. Silisol presenta Auto Paño Protect, exclusivo paño húmedo con fórmula siliconada. Behind me is the 2015 Z06.
It takes all the great things about the Stingray up to the next level, making it a true supercar. We just started its development, and right out of the box, the car broke the track record set by the ZR1 on its very first outing. The 2015 Z06 has the next iteration of the small block V8. It's a supercharged engine that actually operates in three different ways. The engine can run in four cylinders off boost, it can run in eight cylinders off boost, or it can run eight cylinders boosted. People are going to be really surprised at the fuel economy, and they're just going to be blown away by the performance. Virtually everybody else has walked away from traditional three-pedal manual transmissions. Instead of walking away, we are embracing it with the best possible manual transmission. We have seven speeds, a patented rev matching system that makes the car just a joy to drive. And in addition to that seven-speed manual, we're offering for the first time an automatic transmission. It's an eight-speed paddle-shifting automatic, and it matches the best transmissions in the world for the quality of the shifting, the speed of the shifting, and the enjoyment of driving. When we introduced the Stingray, we brought to the market an all-new aluminum substructure. This frame is a marvel of engineering. 100 pounds lighter, 60% stiffer. Now we're using that same frame on a Z06. Traditionally, Z06s have had a fixed roof. That frame is so stiff that it enables us to offer the removable roof option, and even with the roof removed and stored in the back, the car is actually 20% stiffer than the previous generation car with its fixed roof in place. Everywhere you look on the new Z06, you'll see aerodynamic tweaks, little features taken straight off the racetrack to try to create better aerodynamic performance. The vents in the front fender panel, the extremely aggressive spoiler on the back, all of this serves to contribute to great downforce performance. In fact, this car, as developed in the wind tunnel, generates more downforce than any car General Motors has ever measured. We're going to be offering a Z07 performance option on the Z06. That's for the truly hardcore track enthusiast. Nuevamente y cientos de notas más, ingresa a www.eqtv.com.ar.